Hola, Artistas Simmers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otro video aquí para el canal y estamos en lo que es un querido especial. Más bien, este es un especial para lo que es Año Nuevo. Y antes de recibir el año con todos ustedes, quiero que vean aquí que estoy con sus Sims. Todos ustedes, y por ejemplo aquí Dan está nadando en la noche y todo eso. ¿Por qué sospecho que Estefanía se robó el asador? Sí, ¿verdad? Se lo metió a su... lo almacenó, quizá porque lo almacenó. Bueno, sin más que decir, pues espero que disfruten ustedes este especial. Como les dije, yo me encargo de grabar los videos, así sí se llevó el... ahí no está el asador, sí se lo embolsó esta Estefanía, creo que sí fue ella. Vamos a revisar quién de ellos lo tiene. Paola no tiene nada y no dicen por qué se lo embolsó. Sí, Estefanía lo tiene. No sé por qué lo guardó. Eso está bastante raro. ¿Quién sabe por qué lo guardó? Bueno, yo creo que vamos a sacarlo porque al parecer no está descompuesta, pero pues está ahí. Como les digo, estos son videos que grabo previamente y ahora toca como que reaccionar por segunda vez a lo que aconteció en el episodio, porque ustedes saben que los Sims son siempre muy inesperados y la verdad es que a mí por eso me da mucha, mucha gracia por todas las cosillas locas que hacen. Y nuestro objetivo en este episodio va a ser devolverle a mi Sim todas esas fotografías, porque antes mi Sim y Opa vivían ahí y esta era su casa, pero al llegar la serie de más amigos y el reto de los que ganaron y perdieron. Ustedes saben, para los que no me entienden, yo les recomiendo que vayan a ver los episodios que están apareciendo por aquí en la parte de abajo, para que ustedes vean cómo ha ido la historia y sepan pues el qué o qué que está pasando aquí. Tenemos un integrante nuevo en Más Amigos, creo que ya lo han visto por ahí, se llama Carlos y va a ser uno de nuestros nuevos amigos. Y según estoy viendo aquí, Carlos tiene muy buena amistad con todos los Sims que están aquí, por ejemplo con Antonio. Y ustedes pueden ver la amistad, como se ven, bueno, no sé, pero es que no sé si la mayoría de ustedes entienda mis videos, pero para los que no entiendan qué onda en los Sims 4, pues denle like y dime, oye, no entiendo qué está pasando en el juego, porque pues sí, tiene como que su chistecito todo esto. Entonces la barrita verde que está por aquí puedes señala el nivel de amistad que cada persona tiene con cada Vaya, así que nuestro nuevo amigo está viendo la televisión con Paola, aquí muy conchos los dos, bien cómodos. Pero ¿qué le hacen a los baños? Siempre me los descomponen, me los ensucian. O sea, yo no entiendo, es que no tiene lógica, porque en la vida real tú tomas algo pero no lo descompones de esa manera, así que es un poquito incoherente. Ah, ahí va Dan, muy bien. Y ahí va Eva Karen. Una disculpa por cómo están sus Sims, sé que no están en las mejores presentaciones, pero me tocó sacar mods por actualización y como los peinados que tienen la mayoría son mods, entonces la mayoría de peinados que no son del juego se retiraron y por eso no tienen cabello. Y me dio como que flojera irles a poner su cabello. A ver, necesito que me... sé que en el piso que está todo mojado. Muy bien. Ahí está Carlos secando el piso.
Y aquí está uno de esos bugs que aparecen en el juego, obviamente horas más tarde. Literalmente, los Sims no tienen carne ni hueso, son atravesables, por eso ustedes están viendo que cada rato se atraviesan y todo eso. Puedes verlos, pero no están observados durante un tiempo. Los creadores siempre están mirándonos. ¿Te has sentido observada? Yo creo que no. Así es, siempre los estoy observando. Jenny vino a invitar aquí a Karen para hacer algo el día de hoy para consentirse. Bueno, yo creo que podemos ir a quedar con Karen. Karen puede quedar con Jenny, puede salir el día de hoy. Dice que se va a ver en una hora. Que hay un nuevo nivel de cocina. Cosas así. No quiere herir sentimientos. Guapa. Ya heriste los sentimientos de mi amiga Carlos. Porque Carlos le dijo a Paola que no disfruta de su compañía. Pues si es así, entonces ¿para qué le habla, verdad? Estos Sims bien locos. Pero no se llevan mal. Tienen buena amistad. Así que son como cosas muy raras y conversaciones muy chéveres que meten por parte de los mods. Y no vienen del juego. Pero aún así está muy bien. María José no está. Son como días resumidos porque me estoy tomando el tiempo para un día completo para que Antonio descanse. Porque estoy revisando aquí las relaciones para ver quién tiene más amistad con mi sim. Para que ese sim vaya a entregarle las fotografías. Poner nombre, quitar, añadir marco. Vale, pero yo creo que sí, que va a ir Antonio, así que vamos a meter todas las fotografías al almacén rápidamente. Vamos a meterle velocidad. Son como veintitantas, 30 fotografías. Es una tamaño familiar y las demás son como más pequeñitas. Pues vamos a meterlas rápidamente. Este proceso obviamente lo estoy pasando en cámara rápida para que ustedes no se aburran. Y listo, terminamos. Y ahora hay que meter estas, donde podemos ver algunos recuerdos de la vida de mi sim, como cuando conoció a Hyolyn. Y pues algunas otras fotos con su amor. Bien, esas también hay que meterlas al almacenamiento. Aunque estoy en duda de cómo le vamos a entregar las fotografías. Estoy pensando que por medio de regalos. Entonces, pues vamos a charlar con Dulce, con mi sim. Y para que, pues de esa manera, el sim de Antonio y mi sim. Tengan más como amistad y a la vez cuando el sim de Antonio le esté entregando las fotos a mi sim, pues no se sienta como que, oye, como ¿por qué me estás dando esto? Muy bien, solamente creo que como ya mi sim no va a vivir aquí, es hora de devolver el favor. Bueno, pues así vamos a dejarla hablando un rato. Y anda, acabo de hackear tu teléfono y guardé tu número de celular. Uy, no. Bueno, estaba molestando a Karen. Espérense, creo que viene alguien por allá afuera. Ah, sí, es mi sim. Vamos a darle esa gloriosa entrada con la cámara cinemática. Uy, se perdió la escena, qué mal. Por
Porque mi cámara está lenta, ya se perdió la escena. Lloremos. Ah, miren, ahí viene. Va a tocar. La verdad es que eso está muy bien. Yo no creí que iba a venir mi sim. Hay veces que los sims van automáticamente a tu hogar sin que un sim tenga que invitarlo a su hogar, y esa fue una de las ocasiones. Y es perfecto que haya venido porque podemos entregarle las fotografías aquí mismo y no tenemos que hacer nada más. Obviamente no podemos pasarlas directamente al almacén de mi sim porque no estoy controlando a mi sim como tal. Miren, por ejemplo, allá va a meterse al jacuzzi, está aquí lloviendo y bueno, pero lo bueno es que el hidromasaje está calentito, así que los dos sims no van a resentir y no se van a enfermar del todo. Aquí están Karen, Dan y ahora mi sim hablando, disfrutando sobre la lluvia y este hidromasaje. Ya pasó el tiempo y vemos que Carlos adquirió una nueva habilidad de ejercicio físico. Karen se cansó y se fue. Y vamos a decirle a Antonio que venga para acá y que hable un poco con mi sim y le dé los regalos que le debe. Eso creo está en amistoso. Vamos a seleccionar hacer regalo. Bueno, primero vamos a conocerla mejor. ¿Dónde está? Ay, no, espérense que creo que me equivoqué de sim. Ah, no, ahí viene. Carlos está cocinando. Creo que nuestro nuevo amigo se está adaptando muy bien a la casa y a sus nuevos compañeros. Vamos a darle lo que... Vamos a hacer los regalos. Sé que habrá muchas especulaciones respecto a este episodio, pero quiero aclarar que no escogí al sim de Antonio porque lo prefiera o algo así, sino porque su sim se lleva mejor con mi sim y sus sims no quieren a mi sim, entonces yo qué culpa puedo tener respecto a eso. Muy bien, una vez aclarado eso, no quiero que vayan a haber como que dilemas o peleas aquí, ¿eh? Solamente quiero aclarar eso porque muchas veces juego con sus sims, pero yo no tengo el control total de todo lo que hacen. ¿Has estado hablando sobre mí? No. Paola, ¿por qué has estado mal hablando mal de Opa? Vamos a empezar con los regalos. Son como, sí, aproximadamente 20 fotografías las que hay que devolverle a nuestra amiga. Aunque puede ser igual muy hostigoso estarle dando y dando tantos regalos. Ya vamos, habilidad, persuasión adquirida. Elvira le estaba hablando a Andrea. No sé qué es lo que le iba a decir. Ay, miren, ya recibió la fotografía de nuestro sim. Y al parecer la ha aceptado de maravilla. Y aquí vino el sim de Estefanía. Y también vino el sim de nuestro amigo Isa. O sea, lleva horas cocinando Carlos y todavía no puede comer. Esto es increíble. Es que ya pasó bastante el tiempo y ya se están cansando los sims. Antonio está incómodo y quiere ir al baño, pero es que es importante darle las fotografías porque si no, ¿qué? Pues come, no estás, no te llevas las horas cocinando, ¿por qué no comes, hombre? Es que
Yo no entiendo a los Sims de mis amigos, ¿eh? De verdad que no los entiendo. Argo for Brazil. Oh, Yips. Vadish. Dale otro regalo. Sepané Brazil. Está. Creo que terminó de darle todos los regalos. Francisco, ¿quién es ese? Ese siempre está molestando a Paola. No sé si sea un acosador o algo así bien raro. Necesitamos arreglar algo de esa relación. Y pues ahora nos vamos. Como ven, allá va mi sim. Va en short y en camisa de tirantes, con bien tranquila de la vida, como si no tuviera frío, como si no fuera friolenta, como si fuera inmune a las enfermedades. Qué bien por mi sim, que no se enferma y sigue con salud toda su vida. Y allá va alejándose entre la lluvia. Aléjate lentamente. Muy bien. Vamos a limpiar todo este desastre. Es que yo no entiendo por qué hacen tantos platos. Se me hace que haber sido Carlos. Bueno, yo nada más digo eso. Y estoy aquí solicitando la ayuda de todos para que alguien de ellos se acomeda y venga a limpiarme todo el desastre que hicieron. Pero mire qué hace. Nada más hacen los patos. Nada se... Se hace que alguien más les habló y se van y me ignoran, miren. Y aquí no Karen ni Estefanía, nada más ven como de, ay sí, no vemos nada. Sí, claro, no vemos nada. Déjenmelo todo a mí al final. Ándale. Bueno, pues va a venir Antonio, como ha sido tan buen amigo obediente, y él va a venir a limpiar todo. Y ahí me dejó también eso que no terminó de hacer lo que iba a hacer de cocinar. Y otra vez mi cafetera. ¡Otra vez! Si te incomoda la lluvia, ¿para qué estás afuera? ¿Qué lógica es esa? Estefanía está bien. Está aquí nadando. Nos está hablando Yumis. Muy bien, ¿qué quiere? Despedida de soltera, ¿no? Es que quiero arreglar unas cosas, entonces creo que no vamos a poder con Yumis. Pero también le están hablando a Andrea. Y... Opa, le habló a Karen. Su fiesta de cumpleaños. Bueno, yo creo que vamos a aceptar. Y va a ir Antonio y Estefanía, que son los que están despiertos porque todos los demás están dormidos. Y bueno, en lo que carga, pues vamos a esperar. Miren qué hermosa pantalla de carga. Toda azul. Vale, llegamos y está aquí Opa y se me ha ocurrido la idea de darle a él las fotografías porque él tomó las fotografías. Son de mi sim y de Opa. Y Opa fue quien tomó las fotografías, así que también podríamos regalárselas a él. No creo que le moleste que le regalemos algo que es suyo. Aunque como no son amigos, quizás se lo tome mal y se moleste. Esperemos que no, porque igual es su cumpleaños y puede ser un regalo amistoso. Regalo amistoso. Y nos quedan todavía foticos. Se lo tomó mal. Entonces, ¿qué hago? No puedes rechazar las fotos. ¿Qué nos tomamos tú y yo un día? ¿Por qué me haces esto? Ok. Vale, tomémonos nuestro tiempo. Ya ha pasado media hora de la fiesta y al parecer Estefanía está contenta. También está Karen, sí. Estefanía no se lleva muy bien con mi sim, así que es como lo que les digo. Ala, ya se nos cayó Karen de sueño. Ya sé que está haciendo sueño, pero
Quería ver qué onda con la fiesta. Ay, estoy viendo que yo no estoy ahí. Papá se hizo una fiesta de cumpleaños y no me invitó. ¿Por qué hizo eso? Y nuestra preciosa niña. ¿Cómo puedes hacerme eso? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Yo estoy en mi casa, estoy cuidando a nuestra hija y tú no me invitaste a tu fiesta de cumpleaños. No sé si creerte excusarte. ¿Cómo puedes hacerme esto? Podíamos haber dejado a Lucía en cuidado para los infantes, pero no hiciste tu fiesta e invitaste a otras chicas, pero yo que casi voy a ser tu esposa, no me invitaste. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Ay, me duele. Me duele. ¿Por qué me hiciste esto, pa? Muy bien, ya no voy a llorar porque por aquí se están llevando mal Karen y Antonio. ¿Pero por qué? ¿A dónde te vas a ir? ¿A dónde se va a ir? Están hablando sobre el... ¡Hala, qué fuerte! Al parecer alguien de ellos, creo que Antonio coqueteó con Karen y no le gustó. Oh, Karen coqueteó con él. ¿Quién sabe? Es que quiero ver aquí qué clase de relación tiene, porque dice que son conocidos. No tiene ninguna otra. Y de la atracción no dice que la traiga Antonio, así que... No entiendo nada. Ya falta poco para que se acabe la fiesta. Pero es que está un poquito medio aburrida porque es en el parque y ¿dónde está el pastel, eh? Ojalá hagan las fiestas más realistas en el juego porque así como que no tiene mucho caso estos mods. ¿Dónde está la comida aquí? Se acabó la fiesta y se me ha ocurrido venir a visitar aquí a nuestra amiga. Porque ha de estar sola. Y sí, estoy triste porque no sé cómo podré superar el hecho de que Opa haya hecho una fiesta y no me haya invitado. Estoy aquí sola cocinando hamburguesas. Y pasando ahí el tiempo sola. Sin mi novio. Ah, así que vienes de la fiesta del desobligado de mi novio que no me invitó, pero sí invitó a otras. Ok. Mantengamos la calma porque ya es fin de año. Son las 6:50 de la mañana. Y aprovechando que estamos aquí y como ven, ya estamos teniendo muy, pero muy buena amistad, es momento de... Ya no vamos a regalarle las fotos, tengo una idea, podemos mover de nuestro almacenamiento las fotografías hacia allá, así que... Ay, miren, nos estamos divirtiendo un buen ratito. Gracias por venir, amigo, porque... Opa se fue y me abandonó aquí, con nuestra preciosa niña. Pillería adquirida, una habilidad de Antonio le permitirá bla bla bla. Muy bien. Estamos divirtiendo un ratito, sin que Opa regrese. Pero es hora de devolver las fotografías. Vamos a formarlas por aquí. Miren qué bonito se ve ahí la pared. Y nuestra amiga le hemos dicho que le hemos devolvido sus preciadas fotografías. Y al parecer,
Misim está sorprendida y agradecida por lo que ha hecho su amigo por ella y devolverle algo tan valioso hasta el día de hoy para Misim. Por último, creo que vamos a celebrar sobre fin de año, porque al parecer Opa no ha llegado a la casa, entonces Misim está sola con mi hija. Mínimo, pues vamos a desearle un feliz año a nuestra amiga. Lanzar confeti y vamos a brindar un poco. Y después nos vamos a ir para nuestra casa porque pues quiero ver qué pasa ahí. Muy bien. Necesito resignarme a que Opa no me invita a su fiesta. Vale, tiene acá. No, no, no. Sí, yo creo que sí podemos hacer un brindis por la festividad de fin de año. Preparémonos para brindar. Ay, miren sus copas. Yo creo que una no nos va a hacer mal, así que vamos a brindar. Vamos a brindar. Bueno, yo creo que ya es hora también de irnos. Ya la hemos pasado bien aquí. Le hemos regresado a nuestra amiga sus fotografías. Le venimos a arreglar, a alegrar un ratito el día, la noche, la madrugada. Y pues es hora de irnos. Vale, vamos a despedirnos. Porque además Antonio ya está muy cansado y me parece que Opa ya regresó a la casa, así que vámonos a nuestra casa también, a festejar el fin de año. Ya llegamos y como ven están todos aquí haciendo cada uno con su vida. Y aquí dice que necesitamos decorar, tener espíritu fiestero. Algunas de esas cosas como que ya las cumplió y por eso tiene esas dos palomitas. Y pues ya. ¿Por qué me dejan el montón de platos por donde quiera? Recójanlos. Vale. Muy bien, me fui a arreglarles el cabello a todos, como ven ya no están calvos. Y ahora lo que sigue pues es decorar la casa porque está muy grande y muy sola y pues va a ser año nuevo. Mínimo tenemos que decorarles aquí para que los Sims se sientan un poquito más felices y con ese espíritu navideño. Yo creo que podemos poner esta por aquí. Ajá, la ponemos por ahí. Y por la magia de YouTube, esto va a aparecer en cámara rápida. Estaba buscando para esas flores, pero me acordé que aparecían con solo un truco. Ese podemos ponerlo ahí, pero no me gustó. Y al final creo que no lo puse, así sí, no lo puse. No sé, yo creo que me hacen falta como luces, el pino. Podríamos poner aquí, pero yo creo que ahí en medio, porque se ve como muy solo. Ahora hay que poner. Vamos a poner estas velitas. Y ahora sí vamos a poner luces en las paredes. Vamos a colocar unas series navideñas. A ver esta lamparita. Y ahora estas series. Vamos aquí a acomodarlas. Eso es, que se vean muy bonitas. Y también necesitamos flores o alguna otra decoración para que se vea más navideño aquí todo esto. Que ya no es Navidad, es fin de año, pero pues ahora sí.
Nunca es demasiado tarde para decorar, así que igual voy a hacerlo. ¿Cuál vamos a hacer? Bien ahí. De flores, yo creo que estas, porque ninguna otra me convence, como que son muy chiquitas. Desearía que crearan contenido personalizado navideño. Quizá hay, pero hay que buscarlo también. Bueno, y ahora que ya le dimos, bueno, si sí hay que darle play al juego, lo siguiente pues va a ser... bailar por Año Nuevo, creo que sí. Ah, muy bien centrado. Todos están muy contentos con esta idea del Año Nuevo. Pues al final yo también, porque pues ellos lo han tenido un momento difícil. Digamos que en los Sims no existe eso. Pero diría que el 2020 para el canal pues ha sido un muy buen año. Y pues cada uno de nosotros individualmente hemos aprendido muchas cosas. Y como aquí pues los Sims pues han conocido amigos nuevos, amigos malos y así. Así que es muy bueno. Fue muy bueno que... el año nuevo en los Sims, en el juego, cayera el mismo, bueno, casi exactamente por las fechas estas de Año Nuevo. Entonces creo que eso es lo importante al final del día, pues saber lo bueno que pudimos aprender este año. Y pues las nuevas e irónicas cosas que pasan en la vida. Y pues siempre ver que no todo es tan malo como parece. ¿Ok? Ay, Estefanía se nos volvió a caer de sueño. Son las 7:21, ya se ha pasado un buen de tiempo en lo que me he pasado arreglando a los Sims y que estén bien, que no tengan sueño. He tratado, pero como saben, al final del día ellos siempre hacen lo que quieren. Por ejemplo, están ahí nadando a pesar de este frío. Qué raro, es primavera. Debería ser invierno. O quién sabe por qué es primavera. Yo creo que es un bug del juego. Fiesta de fin de año, muy bien, es hora de eso. Hay que agendar la programación de fin de año para que pues vean las campanadas y no se les pase, para que vean el Shushubi festivo. Muy bien, todos regresen a casa. Ya casi viene la celebración, así que regresen a casa. En lo que ellos hacen su vida como los Sims que son, cuéntenme ustedes, díganme. Yo sé que están por aquí los verdaderos propietarios de cada uno de esos Sims. Díganme qué piensan de esos Sims. Como por ejemplo, ¿por qué este tal Francisco siempre molesta a Paola? Lo siento, pero no voy a poder pasando el año nuevo contigo porque lo voy a pasar aquí con mis amigos. Con los nuevos amigos que han hecho, porque como ustedes saben, o si no han visto la serie, recomiendo que vayan a verla primero. Pero los amigos que originalmente iniciaron con su grupo de amigos, irónicamente, mis Sims se llevan con amigos que en la vida real no se llevan ni se conocen, y es increíble ver la relación que pueden o llegarían o podrían llegar a formar si en la vida real pues se conocieran sus Sims y se trataran como tal. No, ¿quién se está congelando? Andrea, salte de ahí. O sea, el frío que hace y ella ahí en la alberca, es que yo realmente no los entiendo, como les digo. Hasta muchas veces es chistoso, curioso. Me hacen enojar y todo eso, entonces es bastante irónico, pero
Esa es una de las cosas más bonitas que agradezco a Dios y agradezco a ustedes por su apoyo en este canal, porque me siguen acompañando en cada tontería que sus sims, que mi sim hace, y las historias que he estado creando o con esto del webtoon. La verdad es que sí, muchas gracias por todo ese apoyo. Es lo único que puedo decirles y agradecerles. Y esperar que pues el año que viene, pese a todo lo que esté pasando, pues sea mejor. Muy bien, y a continuación para todos ustedes tenemos Swingle Bells, interpretado por este grupo de amigos, más amigos. Que lo disfruten. Swingle zips, swingle zips, swingle bars galore. Ubed bodies, herpy flips, a newbie foos a day. Hey! Swingle zips, swingle zips, swingle bars galore. Ubed bodies, herpy flips, a newbie foos a day. Hey! Swingle zips, swingle zips, swingle bars galore. Ubed bodies, herpy flips, a newbie foos a day. Hey! Swingle. Vale, y después de esa interpretación tan melodiosa, he decidido cambiarle a todos sus sims de ropa y asignarles algunos propósitos, así que espérenme un momento. Muy bien, casi terminamos. Bueno, creo que todos sus sims hicieran lo mismo, así que vamos a poner el propósito de conseguirse parejas, mejores personas. Vale, ya están listos para el Shushubi, porque ya empezó el Shushubi. No, todavía no, ¿verdad? Son las 10:15, todavía no es tiempo del año nuevo. En serio, tío, te cambié. Ay, es que... Vale, vamos a ponerle un nuevo propósito. Y ahora sí, creo que ya. También atuendo. Es que estaba en la cocina. Paola, ¿por qué no te cambias? Bueno, yo creo que quiere recibir el año nuevo de esa manera. Y hay que esperar hasta las 11 para recibir el año nuevo. Es que ya tiene hambre. Son las 11:21-22. Vean las campanadas de fin de año. Shishubi. 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 Ya empezó el Shishubi, porque al parecer ya... Shishubi. Ya muy pronto es año nuevo aquí en los... Shishubi. Shishubi. A todos están con el Shishubi. 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 Pero ¿qué quedarán si con el Shishubi? ¿Estarán contando las campanadas? Oh, okay. Yeah. Está muy rara la cosa. No, pues sí, ya cámbiate, ya que fue año nuevo. Esto ya terminó el año nuevo y ya se acabó el Shishubi, creo. Sí, ya dieron el grito de año nuevo. Ahora sí, pues vayan a hacer lo que quieran. Ah, creo que a comer. Unos ya se fueron a dormir y otros... Creo que casi todos se fueron a dormir.
Ah, no, Karen está aquí cocinando. Pero mejor hay que preparar el pavo navideño, el típico pavo para todos. Así que Paola va a ser la encargada de preparar el pavo en este año, en este primer año. Porque ella, pues, nada más. Karen está haciendo una ensalada. No sé si todos los demás ya se durmieron, están despiertos, pero no están aquí abajo. Se fueron. Bueno, esperemos que Paola termine la cena, aunque no va a ser pronto porque ya se pasó media hora. Motivador hacer ejercicios en la noche. Antes de cenar, sí, está bien. A pesar de que tenga sueño y me sienta terrible, es muy bueno hacer ejercicio antes de dormir. Como les dije, cada cosa que hacen los Sims. Yo creo que después de que cenen podemos dejar este especial de fin de año casi ya terminando. En cuanto el pavo salga del horno, claro. Y ojalá no haya otro incendio, como ya sabrán en donde se aconteció un incendio. Exitazo de fin de año. ¿Qué fin de año más sensacional? Ah, vale, parece que todos disfrutaron el fin de año. Estuvo decente. Creo que por ahí no podemos cumplir dos o una cosa de la lista que se suele hacer ese día, pero al parecer cumplimos la mayoría y a todos les gustó el fin de año. Con sus defectos, pero les gusto. Muy bien, hay que llamar a todos para que vengan a comer pavo porque han de tener hambre. ¿A dónde vas, Karen? El pavo está acá en la mesa. Ay, les digo que yo no entiendo. ¿Qué acaso no ves el pavo? Lo tomas, lo sirves y te lo comes, Karen. Ahí está el pavo, muy bien. Ay, ya me hicieron un desastre. Ya otra vez tengo que limpiar. Esto es el colmo. Siempre es lo mismo con ustedes. Ya bajó a comer Paola, Karen, Andrea. Ya bajaron a comer las chicas. No, no es cierto. Falta Estefanía. No, bajaron a comer todos. Bueno, a lo mejor en un ratito que se levanten. Quizá desayunen pavo. Ya se levantó alguien más. ¿Qué es en serio? ¿Para qué abren el refri? De verdad no tienen ojos. El pavo está ahí en la mesa. Bueno, quizá ahí no quieren pavo. Quizá no a todos les gusta el pavo. Pero luego me andan cocinando un montón. ¿Por qué no lo devuelves al refri? ¿Es en serio? ¿Por qué agarran las cosas, las dejan afuera, no la continúan y se echa a perder lo que agarraron?
Eso no tiene lógica. Si fuera yo, lo devolví al refri. ¿Para qué dejarlo ahí afuera? Si sé que no lo voy a continuar jamás. Ay, ya se nos murió aquí, sueño Karen. Antonio ya bajó también. Faltan Dan y Estefanía. Pues, ¿quién no se ha bañado? Porque Karen no se ha bañado. Bien, y aquí están los chicos frikis de la casa. Están cenando pavo y conversando un rato acerca de lo que van a hacer en este nuevo año, su primer día de este nuevo año. Ay, ¿quién dejó su cena? Creo que fue Karen. Lo siento, Karen, te levantas y comes tu pavo. No hay de otra. Bien, ya terminaron de comer todos y siempre me dejan este desastre aquí en la mesa. Es lo único que quiero recalcar, mírenlo. Mírenlos cómo se suben las escaleras y no les importa el desastre que dejaron. Dicen, ay, ahí lo recojo otro día. Pero no. No lo recojo otro día, ni cuando me sienta mejor. ¡No lo recojo nunca! Eso es lo que ellos dicen, piensan y creen todo el tiempo. Míranos, ahí van. Déjenlos, no, sí. ¡No, no se molesten! ¡No bajen ni siquiera! ¡Dejen que yo, su creadora, limpie todo el desastre! No, Karen, ya vete a dormir. Gracias por bajar aquí con todo el tiradero que hay aquí. Y no me vayas a descomponer la cafetera, Andrea. Y bueno, ahora sí vamos dejando el final del año. El fin de año. Gracias por haberlo visto y por acompañarme en este gran desastre que hacen sus Sims y que al final del día tengo que terminar de limpiar yo. Y pues nada, espero que lo hayan pasado muy bien, que se hayan reído mucho y feliz año para todos y cada uno de ustedes. De verdad, espero que el año que viene sea mejor para ustedes y que les vaya muy bien en todo lo que tengan que emprender o por emprender igual. Nos vemos como siempre hasta Año Nuevo, como saben. Si me preguntan por el webtoon, ahí va poco a poco, pero muchas gracias por todo lo que pudimos lograr y porque es otro año más con su apoyo. Y para los que llegaron en estos últimos meses, de verdad, gracias por su apoyo. Por su apoyo y por su confianza y por seguirme soportando un año más. Sin nada más que decirles, Artistas Simmers, nos vemos. Y deseándoles lo mejor. Recuerden que los quiero mucho. Adiós.